Fue el joven Salvador Albo durante el 2020-2021 y se potenciaba como uno de los delanteros del futuro para el cacique. Sin embargo, como otros juveniles, desapareció y llegó libre al Atlético Paranaense. Pero ¿por qué razón Colo Colo lo dejó ir tan fácilmente? Soy Dr. Foot. Yo te presento ¿por qué rayos Colo Colo desperdició a Luciano Arriagada? Colo Colo los últimos años ha estado sacando futbolistas desde sus divisiones juveniles, encontrando diversos prospectos que realmente han dejado gratas sensaciones de cara a su futuro. Entre esos jugadores está Luciano Arriagada, quien desde su debut como profesional en enero del 2020 pudo ganarse la atención de su hinchada y del fútbol chileno en general, pues muestra ser un delantero centro con un olfato goleador que podría explotar de llevarlo por un buen camino. Colo Colo rápidamente llegó a buscarse un leve espacio en el primer equipo, pues anotó su primer tanto contra Coquimbo en octubre del 2020, cuando salvó a su equipo en un duro momento peleando por no descender. Posteriormente llegó a convertir dos anotaciones más en 2021, ganando ser considerado como un verdadero prospecto y siendo convocado para jugar la Copa América del mismo 2021. En dicha competición solo jugó un cotejo, donde estuvo a nada de anotar el gol del triunfo chileno ante Uruguay, siendo esta jugada una que pudo haber cambiado la carrera de Arriagada en su totalidad. Posteriormente sus chances con Colo Colo fueron reducidas. El equipo de Quintero de hace bastante tiempo que estaba en búsqueda de un 9 goleador, contratando a un Cristian Santos que no fue para nada un aporte para el club y marginando aún más a este joven proyecto Albo. De este modo llegó 2022, donde Arriagada solo ha disputado un partido y cuando faltan meses para el término de su contrato ha decidido partir por la falta de oportunidades. Uno de los estandartes de la nueva camada de futbolistas del cacique da un paso al costado y ya tiene un acuerdo con Atlético Paranaense, equipo brasileño que de hace bastante tiempo ha seguido al delantero y que logra hacerse de sus servicios con tal de seguir formando al joven atacante y poder seguir proyectando su joven carrera, pues esta situación desgraciadamente deja en evidencia que Colo Colo no le está dando la importancia al crecimiento de sus jóvenes. No es el primero que descuidan, pues al inicio de la temporada casi pierden a Vicente Pizarro y a la par Joan Cruz tiene un pie fuera. Luciano Arriagada, con lo poco que lleva como profesional, muestra cosas interesantes. Y si le dan la confianza, puede llegar a desplegar cualidades goleadoras que tanto escasean en nuestro fútbol chileno. La hinchada alba se lamenta este suceso, mientras que el padre de Luciano Arriagada destrozó al directorio albo mencionando lo siguiente al medio deportivo de La Tercera, donde se destaca que su no renovación con el cuadro albo es meramente responsabilidad del club, quienes se demoraron en ofrecer un nuevo contrato, sumado a que las condiciones fueron pésimas para la permanencia del joven delantero dentro del equipo. Hace poco más de una semana fue la última vez que hablamos con Colo Colo. En esta ocasión les informamos que tenemos todo acordado con Atlético Paranaense. Luciano no va a renovar. Estamos contentos por el gran paso que está dando Luciano de irse al fútbol brasileño. Es una decisión personal. El club tuvo el tiempo para hacer las cosas de mejor manera. No ocurrió así y es una decisión tomada. No existe una variable para revertirlo. Independientemente del atraso en las negociaciones, Colo Colo ofreció a Luciano un contrato en pésimas condiciones, desde el punto de vista económico y sobre permanencia del jugador. Luciano siempre ha querido jugar en Colo Colo, porque es el club en el que está desde los 9 años. Lo único que quería era quedarse. Nunca nos sentimos valorado, tanto técnica como económicamente. Les dimos todas las instancias al club y nunca lo hicieron. La realidad es que al parecer, a Colo Colo se le está olvidando cuidar su futuro. Ya perdieron a uno de sus mejores prospectos, siendo Arriagada, pero paralelamente a esto, Joan Cruz, quizás su joya más prometedora, también termine partiendo ante la falta de oportunidades y de un nuevo vínculo. Por el lado del centro atacante, es una pena que haya partido de esta forma del equipo. Si bien llega un conjunto que de seguro le va a brindar de un salto de calidad, terminando de formarlo como jugador, y en donde va a aprender en demasía, tenía mucho por entregar a Colo Colo. Para mí, a sus 20 años de edad, sigue siendo una de las joyas a considerar para el futuro del fútbol nacional. Un delantero que con las pocas chances que le dieron respondió y que realmente quién sabe lo que hubiera ocurrido de haber tenido más oportunidades durante la temporada. Colo Colo desperdició tiempo y recursos en Cristian Santos, un lugar que perfectamente le pudieran haber dado a Arriagada, que tiene hambre de gol y que con solo un poco de confianza por parte del club que lo vio nacer, pudo ser un real aporte para el presente y futuro del cuadro albo. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario
episodio. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.